Hola, hola, queridos amiguitos. Qué gusto encontrarnos para estudiar nuestro pan cotidiano para hoy, que lleva por título Él ríe, fue su nombre. ¿Listos con la Biblia? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 17, versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios les prometió un hijo a Abraham y a Sara. Por muchos años esta promesa fue la esperanza de sus vidas. Algún día tendrían un hijo varón que de hecho sería el antepasado de Jesús. Pero el tiempo pasaba y todavía no había bebé. Entonces, Abraham tuvo una idea. Quizá la promesa de Dios se cumpliría adoptando a Eliezer, su siervo de confianza, como su hijo. Pero la respuesta de Dios a esa sugerencia fue un categórico no. Más años pasaron. El hijo prometido todavía no había llegado. Cuando la mayoría de personas de su edad ya eran abuelos, Abraham y Sara todavía estaban anhelando convertirse en padres. ¿Qué hacer? Entonces, un día Sara tuvo una idea. La mejor manera de salir del problema era que Abraham se casara con su criada egipcia Agar. Las oportunidades de tener un hijo serían mucho mayores de esta manera. Parecía lógico, pero Dios nunca tuvo la intención de que un hombre tuviera dos esposas. Él había prometido que Sara tendría su propio hijo. Abraham se casó con Agar y tuvieron un hijo llamado Ismael. Sin embargo, este no era el hijo prometido. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dijo otra vez que Sara tendría un hijo. Abraham se postró ante el Señor y Sara se rió disimuladamente. Ismael estaba creciendo hasta llegar a ser un hombre joven y era de la misma carne y sangre de Abraham. ¿No podrías, Señor, aceptar este niño como el prometido? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y luego Dios respondió a Abraham con las palabras de nuestro versículo de hoy: el Señor hasta le puso nombre al bebé antes que naciera. Al año siguiente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, la promesa finalmente se cumplió. Sara dio a luz a Isaac y ¡oh, qué regocijo! ¡Qué momento absolutamente feliz fue ese para Sara! Fue puro gozo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¡Qué apropiado fue Dios al llamar al pequeño Isaac! ¿Qué significa? Él ríe. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios y sus promesas son verdaderas! Son reales. Vamos a cerrar nuestros ojitos para dar gracias a Dios por sus bendiciones diarias. Amado Señor, gracias porque nos amas y porque cada día tienes una lección de amor que se ve reflejada a través de la naturaleza, Señor, y al nosotros estudiar tu palabra. Ayúdanos a esperar en tus promesas, porque tus promesas, mi Señor, son reales. Ayúdanos a confiar en ti siempre y acompáñanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un bendecido día. Y que la paz del Señor esté con ustedes y con cada una de las personas que ustedes aman. Compartan este devocional con muchas personas para que de esta forma puedan conocer el amor de Dios.